Muévanse de sus asientos o apaguen el televisor, que ya comienza el programa más tedioso de la televisión, Sábado Pedante, el mejor pretexto para fugarse de su casa. Y ya con ustedes, su desanimador, Don Frankfurter. ¿Y usted quién es, señorita? Yo soy la modelo XY003. Y no da timbre, ¿no? ¡Eh! ¡Qué bien! ¡Muy bien, señorita! Por lo que veo, usted tiene las bolas más grandes que las demás, ¿no? Personas que se encuentran acá. Saludos, ¿qué tal, mi gente? Bienvenido a YouTube, tu canal. Suscríbete, dale like. Los nombres de estas personas que ustedes están viendo son Ana Carolina García, alias Belén, de 20 años. El Arcángel en olla, si ustedes están viendo ahí, es su esposo, Raulis Ramos Mauricio Vanderpool, de 28, y el hombre que está en el medio, en el círculo, Fede Peña Fígaro, de 57 años de edad. La razón por la que ese hombre está acostado en una camilla ahí fue porque el esposo de la muchacha, Raulis, le entró a golpe. Ella también le entró a golpe luego de que el hombre tuviera relaciones sexuales con su mujer. Así que el don, de 57 años, mangó a la chamaquita de 20, el marido vino y le dio golpe, y ella también vino y lo agredió. Pero no era porque el tigre estaba celoso, sino porque el don no le pagó a la chamaquita. El cacuevaca este manda a su mujer a cueriar, y también es el cobrador de los clientes. Increíble. Y esta vaina ocurrió en Barrio Lindo de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, ayer, Viernes Santo. Ni siquiera el Viernes Santo respetan. Y es verdad que ya la gente no se quedan pegada ni pasa nada de eso, porque si no se quedaron pegados esto. Además del don Peña Fígaro, también resultó herida la joven Ana Carolina García, a quien su esposo supuestamente hirió accidentalmente en medio de la pelea. La joven, al ser cuestionada por las autoridades, afirmó que el problema se originó debido a que el hombre se negaba a pagarle lo acordado después de que tuvieron relaciones sexuales. Mientras, Peña Fígaro indicó que la joven Belén y su esposo querían que él sacara dinero de su tarjeta para ellos, y cuando se negó, lo golpearon. La Policía Nacional indicó que las tres personas permanecen detenidas mientras se aclara el caso. Y esto se jodió completamente. Esto se jodió. Véanle la carita a la chamaca, como que está loca por seguir discutiendo, por seguir peleando. Así que lo mantendremos informado cuando nos lleguen más detalles. Hasta la próxima. ¿Qué es lo que es, mi gente? Para que la noticia te llegue más rápido que Flash, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal Bien Adentro, el papá de esta vaina, donde se habla la verdad, coñazo, donde ni nos vendemos ni nos parcializamos a ningún partido político. Suscríbete, dale al botoncito ese que está ahí de suscribirse, clic. Después dale a la campanita, ¡quin, quin, quin! Y ya. Si quieres apoyar el canal, métete a Patreon ahí en Google. Cuando tú llegas a la vaina de Patreon, viene ¡pam! Le da el botoncito ese. Después te mete ahí donde está la vainita de escribir. Y cuando tú veas el logo de nosotros bien adentro, ahí está la vaina. ¡Ay, maestra!